vas a ir a unas largas vacaciones. No soy buena como Beth, estoy enojada y muy inquieta. No tienes que quedarte aquí, Joe. ¿Por qué escaparemos en un barco pirata? No. Es no. Inútil, Joe. Joe, favor, es algo no. Que hay que hablar. No, te he amado Eric. Desde que te conozco, Joe. Fue inevitable. Y traté de mostrarlo y tú no me dejaste y está bien. No. Pero debo hacerte escuchar ahora y dame una respuesta porque no puedo seguir igual que Eric, hasta por hoy. Por favor, las apuestas no. Y todo lo que no te gusta. Me alegra haberlo hecho. Está bien. Esperé y no me quejé jamás porque creí... Creí que ibas a amarme, Joe. Comprendo que quizá no soy lo suficiente, no, y no soy sí, ese gran hombre. Sí, y sí, que... lo eres. De hecho, eres demasiado bueno para mí y estoy Gracias. Muy agradecida contigo y estoy muy orgullosa de ti. Solo que no sé por qué no puedo amarte como tú lo deseas. No sé por qué. ¿No puedes? No. No puedo. No puedo cambiar lo que siento y... Sería una mentira si te dijera lo contrario. ¿Cómo lo siento, Teddy? Lo siento muchísimo, pero no puedo evitarlo. Nunca amaría a nadie más, Joe. Solo te amo a ti. Teddy, sería un desastre si nos no casamos, No sería un ¿entiendes? Desastre. Seríamos Joe, infelices. Joe, sería un lo absoluto siento, santo. Lo siento, lo he intentado y fracasé. ¿Por qué todos lo siento. Esperan? ¿Por qué tu familia y mi abuelo lo esperan? ¿Por qué dices eso? ¿Y qué sí? Y seamos felices juntos, Joe. No podría decirlo en realidad, así que no voy a decirlo de hecho. Algún día verás que tuve razón y me lo vas a agradecer. Acabaría con mi vida antes que ver eso, yo. Teddy. Antes querría morir. Teddy, no digas eso. Teddy. Escucha, encontrarás a una hermosa mujer adecuada que va a amarte y adorarte y va a ser una buena esposa para tu buen hogar, pero yo no lo sería, ¿entiendes? ¿Qué lo serías, yo? Soy, mírame, soy humilde, soy complicada, soy te extraña. Amo, yo. Y te avergonzarías te de amo, mí. Yo. Y pelearíamos, porque es inevitable, incluso ahora... Yo odiaría la sociedad elegante. Tú odiarías mis manuscritos. Seríamos muy infelices. Desearíamos no haberlo hecho y todo se pondría horrible. ¿Hay algo más? No, nada más. Gracias. Excepto... Teddy, no creo que realmente me case nunca. Soy feliz como estoy... Y valoro mucho mi libertad como para renunciar a ella jamás. Creo que en eso te equivocas, yo. No. Creo que vas a casarte. Creo que hallarás a alguien, lo amarás, vivirás y morirás por él, porque así eres y lo harás. Y yo lo veré.